El museo como testigo es una exposición que tiene una selección, presenta una selección de obras del Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos. Toujours quiere decir en español siempre, y es una palabra que nos envía directamente a la idea de coleccionar, a la idea de reunir una serie de obras juntas, a la idea de escribir la historia, no solamente la historia del arte, sino la historia en general. Es una exposición que curamos junto con Anne-Sophie Dinant y con Anne Cadenet y el equipo del museo, y queríamos en esta oportunidad, que es la primera vez que la colección del museo atraviesa el Atlántico, creo que es un dato significativo e importante para nosotros y creo que para el marco también, tener la posibilidad en este primer viaje de mostrar una serie de obras de diferentes periodos, pero que son bastante representativas de la historia del museo, de la historia de las exposiciones y de la historia de cada uno de los artistas que estamos mostrando acá. Detrás de mí ven dos maravillosas piezas de Sol LeWitt y delante de mí una maravillosa pieza de Leonor Antúnez, que espero que descubran cuando visiten la exposición. Son dos piezas que me parecen importantes para señalar porque muestran muy bien cuál ha sido el compromiso que el CAPC ha tenido siempre con los artistas. El museo ha sido siempre un espacio de producción, un espacio de reflexión, un espacio para las ideas, pero sobre todo un espacio que ha querido estar siempre al día, que ha querido siempre estar con su tiempo o un poco más allá de su tiempo. Y personas como Sol LeWitt hicieron exposiciones fundamentales en los años 80 que no se habían visto en ese momento en otros lugares de Europa o incluso en el mundo. La exposición presenta un recorrido bastante particular, un recorrido que pensamos cada detalle, qué obras íbamos a poner en relación unas con otras, de qué manera íbamos a trabajar la arquitectura del espacio para crear una nueva arquitectura específica para esta exposición. Por eso quisimos en la primera sala tener la maravillosa pieza de Richard Prince que se llama Toujours, que es justamente la que le da el título a la exposición, en relación con una pieza bastante enigmática de Mauricio Cattelan, artista italiano que hemos conocido sobre todo por su sentido del humor, un humor muy negro, muy particular, y que en esta ocasión presentamos con una pieza que tal vez no nos esperamos de parte de Mauricio Cattelan, que se llama Lullaby, y es una plataforma de madera que presenta una serie de bolsas de plástico llenas de escombros. O sea, a la gente le puede parecer, al público le puede parecer que se nos olvidó una parte, que no desempacamos la exposición, pero en realidad es una pieza que es así. Es una pieza que presenta los escombros de un museo que fue destruido por la mafia italiana. Era muy importante para nosotros poner estas dos piezas, el siempre, el toujours de Jack Pearson, con estos escombros, lo poco que queda de un museo italiano que fue destruido por una bomba de la mafia, ponerlos en relación para demostrar que la función del museo, independientemente de que exista el edificio o no exista el edificio, el museo siempre está ahí. La idea de coleccionar, la responsabilidad frente a la historia, la responsabilidad de escribir la historia y de acompañar a los artistas que hacen la historia, está presente independientemente de que queramos destruir el edificio que contiene el museo. Para nosotros, para el CAPC, es realmente un honor poder mostrar la colección en el marco, en el 25 aniversario de su fundación. Es muy importante porque es un museo que cada vez se está posicionando de una manera más fuerte y más sólida y más coherente en el panorama del arte internacional. Soy María Inés Rodríguez, directora del CAPC, Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, en el sur de Francia, y los invito muy especialmente a que visiten esta exposición que hemos hecho específicamente para ustedes para celebrar el 25 aniversario del Marco de Monterrey.